Gracias, Constanza. Buenos días a todas, buenos días a todos. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias a México Business por la invitación a participar en este panel. Definitivamente es un honor estar aquí con mis colegas expertos en la materia en el panel que presentaste. Thank you also to all our international guests in attendance. This panel will be held in Spanish, but that's the organizer introduced, you will be able to have a simultaneous translation at the time as we speak. Y para continuar, me permito presentar a los panelistas que me van a acompañar en este foro, empezando por el licenciado Andrés Pérez Jaulet, él es socio director de Molina, Hanf y Pérez Jaulet. Tenemos también a Pablo Gutiérrez, quien es socio director de la firma O'Gorman y Hagerman. Tenemos a Enrique Rodríguez del Bosque, quien es socio de RB Abogados, y también tenemos a Mariano Calderón, quien es socio de Santa Marina y Esteta. Iniciamos. México es un país orgullosamente minero. Somos el primer productor de plata en el mundo. Estamos dentro de los 10 productores más importantes de 17 metales a nivel global. En año 2021, de acuerdo con datos de la Cámara Minera, el sector minero atrajo en México más de 4.200 millones de dólares en inversión. Esto es superior a lo que se atrajo en el año 2020, sin embargo, no logramos la meta prevista para el año 2021, que era una cantidad por encima de los 5.000 millones de dólares. Una de las razones por las cuales no logramos la meta fue la falta de certeza jurídica en el sector, incluyendo, entre otras razones, el no otorgamiento de nuevas concesiones mineras, así como el retraso y la falta de otorgamiento de permisos ambientales y también el no otorgamiento de concesiones de agua, entre otros. Y eso nos tiene ahora el día de hoy aquí. ¿Qué es certeza jurídica? Es la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos de una persona o una empresa. Si yo solicito A, recibo B. Y es una parte inherente del Estado de Derecho, que no es otra cosa más que un principio de gobernanza en virtud del cual todos los ciudadanos, empresas, personas físicas, pero también el Estado, estamos sometidos a la ley, a una ley vigente que ha sido promulgada públicamente y que se defiende de forma independiente con respecto a los derechos humanos. En ese sentido y con esa introducción, es un placer para mí realizar la primera pregunta de este foro, que es: ¿qué factores clave deben priorizar las empresas mineras para iniciar o tener proyectos exitosos en México? Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañero Pablo Gutiérrez. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, buenos días a todos. Yo les puedo hablar desde mi área de especialidad, que es la adquisición y defensa de derechos sobre la tierra. Y en esta área, nosotros vemos dos factores clave para tener proyectos exitosos en México: los derechos inmobiliarios y la licencia social. Derechos inmobiliarios entendidos como un documento válido y exigible que se haya obtenido por los legítimos propietarios, que esté formalmente documentado y que se inscriba en el registro público, ya sea de la propiedad o agrario nacional, para que tengan derechos que sean oponibles a cualquier tercero. Y en la parte de licencia social, que las comunidades impactadas permitan el desarrollo del proyecto. Muchas veces se entiende que existe cuando no hay oposición o resistencia, pero siempre vale la pena ser proactivos en este tema. A mí no deja de sorprenderme cuando nos consultan sobre proyectos con varios años en desarrollo e incluso muchos en etapa de extracción, que no tengan derechos legales estratégicos o que no conozcan realmente, pues, a quienes les dieron la tierra, quiénes son sus vecinos. Como muchos seguramente saben y algunos habrán vivido personalmente, tener todo amarrado es mucho más fácil decirlo que lograrlo, ¿no? En México, la regulación de la propiedad de la tierra es particularmente compleja. Y sin entrar a muchos detalles, con decirles que hay distintos regímenes o sistemas sobre la propiedad que se pueden agrupar en tres grandes categorías: público, social y privado. Todos bajo la Constitución, pero cada uno con sus propias autoridades, leyes, tribunales y retos particulares. La propiedad pública y privada creo que todo el mundo la entiende bien, y queda la propiedad social, que es un régimen único en México, que es aquella entregada, dotada, reconocida a ejidos y comunidades agrarias, que son personas morales formadas por originalmente campesinos o ejidatarios indígenas, que el gobierno les entregó la tierra y los protege especialmente para cuidar sus intereses.
Entonces, en este tema, lo que nosotros siempre recomendamos revisar en la parte legal y social, pues, entre otras cosas, es la calidad de los títulos o documentos de propiedad. Si están inscritos en el RANO RPP o son generados por los propietarios o poseedores. Si existen planos bien georreferenciados, si los títulos coinciden con la realidad, es muy común encontrar títulos que hacen referencia a un predio y luego en el campo pues resulta que es mucho más grande o mucho más chico o que hay otras personas adentro, etcétera. Si la descripción de las tierras en los títulos permite llegar a ellas, ¿no? Muchas veces las empresas asumen que tienen los derechos y realmente pues, los documentos no está claro que se refieren a sus terrenos. Si los precios y condiciones acordados con los dueños de la tierra son razonables y justos, porque muchas veces puede haber un contrato, pero si ese contrato tiene acuerdos que violan ciertos derechos o no son justos o no son equitativos, pueden luego ser anulados. Si están inscritos, ¿no? Para nosotros muchas veces se inscriben solo en el Registro Público de Minería, pero eso no te da la oponibilidad frente a terceros y ni te garantiza que no salgan nuevos intereses. También si existen conflictos, litigios, disputas internas que se relacionen con la tierra o que sean internos del ejido, ¿no? A veces están peleando entre ellos y es importante entenderlos para poder diseñar estrategias para resolver estos temas o gestionarlos. Luego, ¿qué relación existe con los dueños de la tierra y comunidades vecinas? Si son buenas, malas o inexistentes. ¿Y cómo han reaccionado frente a otros proyectos? En fin, creo que muchos conflictos se podrían evitar desde un inicio si se tiene información precisa, conocimiento profundo de las circunstancias, si hay relaciones de confianza y estructuras legales pensadas en el largo plazo que no obliguen a estar yendo cada 2, 3, 4 años a negociar derechos y sobre todo cuando ya se tiene una inversión muy grande y que pone a las empresas en posiciones muy malas para negociar, ¿no? Gracias, Pablo, por tu intervención. Cedo la palabra ahora a mi colega Mariano Calderón. Adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Como mencionaste, Rubén, yo creo que la clave para iniciar negocios y operaciones en México es tener visibilidad de cuáles son todos los requisitos legales que las empresas deben de cumplir, cuáles son los trámites que deben de seguir, los pasos, para efecto de tener claridad en cuanto a cuestiones de legalidad, de Estado de Derecho y de seguridad jurídica, como muy bien lo anticipaste. Desde luego, el punto número uno y el paso inicial que se debe dar es contar con una concesión minera, pero ahí sabemos el problema que se está enfrentando por parte de la actual administración en cuanto a que no hay otorgamiento de nuevas concesiones. Sin embargo, se debe tener presente que si se cumplen con todos los requisitos previstos en la ley para contar con esta concesión, si hay un retraso, pues existen la posibilidad de promover medios de defensa para forzar una respuesta por parte de la autoridad, obligarlos a que den contestación a la solicitud de concesiones, de permisos ambientales, de permisos en materia de aguas, en permisos territoriales. O sea, cualquier tipo de trámite administrativo necesariamente requiere la intervención de la autoridad, una respuesta por parte de la autoridad, por la naturaleza propia de la actividad minera. Es una actividad y una industria altamente regulada y fiscalizada por parte de todas las autoridades, pero las obligaciones son recíprocas. Todas las empresas tienen que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos trámites, con ciertos pasos, pero la autoridad también tiene una obligación y un deber de actuar conforme está previsto en el marco legal, a cumplir con los plazos que las leyes establecen para dar una respuesta fundada y motivada. Y en contraparte, existe el derecho de los particulares de exigir esa respuesta por parte de las autoridades. Si no se tiene, existen los mecanismos de defensa, los medios legales para acudir a los tribunales competentes para tratar de obtener esa respuesta por parte de las autoridades. E insisto que cualquier respuesta y cualquier trámite esté apegado a el marco jurídico aplicable, a la legalidad y a la seguridad jurídica. Y esto implica en todos los aspectos, en las concesiones, en los permisos, en los temas fiscales, que también es un punto fundamental que toda empresa debe tener, los constantes cambios que existen en la legislación fiscal, cuáles son las nuevas obligaciones, qué inversiones pueden deducir, en qué momento acaba de haber un cambio trascendental en ese aspecto en la reforma fiscal que entró en vigor a partir de este año. Entonces, es un escenario muy complejo, pero sí hay la posibilidad de tener un lineamiento y una claridad
de cuáles son los pasos a seguir para tener una inversión sólida en el país, y es lo primero que se debe de vislumbrar desde mi punto de vista. Gracias, Mariano, por tu intervención. Ahora cedo la palabra a mi colega Enrique Rodríguez. Adelante, el foro es tuyo, Enrique. ¿Qué tal, cómo están? Hoy muy interesante, ¿no?, esta pregunta. Lo que Pablo y Mariano nos dicen ya nos empieza a dar una visión de aquello que tenemos que estar recomendando nosotros a las empresas mineras. Mira, en mi experiencia son muchísimos los aspectos, ¿no? Es como si una empresa extranjera estuviera haciendo su IPO para entrar a la bolsa y nos piden un cúmulo de elementos de los risk factors, ¿no?, para poder entrar a invertir en un país. Lo primero que yo normalmente verifico es, además de un due diligence en lo minero, la concesión minera, que francamente es sencillo porque la tradición, la venta, la cesión de la concesión es muy fácil y tenemos un registro público de minería, aunque no necesariamente muy ágil, sí es muy preciso. No, no es el tema como el que platicaba Pablo, que es muy complejo. La tierra, ¿no?, y la transmisión de la tierra, el título de propiedad y demás. Pero la concesión, digamos que es lo más importante para poder tener estos derechos de mineros. Pero yo lo primero que les digo es, yo verificaría en qué estado van a invertir para ver si es un estado realmente de los que tienen esta tradición y entienden la minería y la aceptan. Porque hay estados de la República Mexicana que no aceptan la minería y es un error para mí traer la inversión a esos estados en donde van a enfrentar miles de problemas, ¿no? Verificar con las autoridades locales si son autoridades que entienden el lugar. Segundo, tercero, verificar a las comunidades que están en el área donde se va a invertir, para ver si son comunidades amigables, si son autoridades, son comunidades que van a entender lo que se va a hacer, porque la minería, a pesar de que se haga con todo el cuidado del mundo, pues sí va a llegar a modificar el estado que guarda la tierra, el estado que guarda el lugar, ¿no? Va a traer muchos beneficios, pero también va a traer ciertas repudio de la gente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Todos los temas sociales, habrá que verificar qué tipo de gente hay por ahí. Hay que verificar si históricamente ha habido actividades anteriores, cómo las llevó a cabo el anterior concesionario, porque quizá dejó una marca malísima ahí. Y entonces habrá que pensar en trabajar años para lograr tener una aceptación del proyecto minero. Hay que verificar qué tipo de problemas laborales había enfrentado el anterior tenedor de las concesiones mineras ahí. ¿Qué tipo de sindicato hay ahí? Porque también hay sindicatos que no te van a dejar trabajar. Hay que verificar cómo se porta ahí la Semarnat, cómo se porta ahí Conagua, porque los vas a necesitar. Necesitas esos permisos, esas autorizaciones, esas concesiones. También tienes que verificar, entre otras tantas cosas, qué tan activas son las organizaciones no gubernamentales ahí, las NGOs, porque esos te pueden causar muchos problemas. Para mí es un cúmulo de cosas las que se tienen que verificar paso a paso. Es un due diligence no única y exclusivamente de un tema en particular, sino que son estos temas que yo les dije, para mí los fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tu intervención. Ahora cedo la palabra a mi colega Andrés Pérez Jaulet. El foro es tuyo, Andrés. Adelante. Gracias, Rubén. Primero que nada, saludarlos a todos. Gracias a México Mining Review por este foro que organizan año con año, que se va cada vez profesionalizando más y aportando más cosas a la minería. Creo que bueno, pues ya mis colegas, a quienes saludo y reconozco su calidad, con muchos de ellos he trabajado pues ya por muchos años, como el caso de Enrique, que creo que ya tenemos, pues no sé cuántos años, Enrique, pero bastante tiempo trabajando juntos, y nos ha tocado ver
esta evolución en el tema de pues requisitos, análisis, due diligence, el tema de comunidad, que ha agarrado mucha relevancia en los últimos años. Pero bueno, yo creo que en primer término, la primera recomendación es conseguirse un buen abogado como los del foro, ¿no? Es la recomendación que haríamos primero a las compañías mineras. Una vez que tengan la viabilidad técnica, pues sí, creo que mis compañeros ya abordaron el tema del marco legal, el tema de la situación superficial de la tierra, varios asuntos. Sin embargo, creo que en los últimos años, y voy a señalar que posiblemente 2018 para acá, con la entrada de un nuevo régimen, por así decirlo, en el gobierno, pues hay una serie de factores adicionales que tenemos que analizar, además de los requisitos y los trámites que comúnmente hacemos en un due diligence que realizamos previo a la inversión. Y coincido en muchos temas con lo que señala Enrique, ¿no? Creo que es importante hacer un análisis profundo sobre la certeza jurídica que existe en el país, un análisis sobre la evolución, los cambios, las modificaciones que se han dado en la legislación y que han afectado a las empresas en los últimos 15 o 20 años, el cumplimiento de las normas, los derechos que tienen las empresas. Es decir, es bien importante que quien va a realizar una inversión tenga todo este conocimiento previo para que posteriormente no vaya a haber una sorpresa que termine afectando su inversión o cambiando su decisión de invertir en el país. Es bien importante ahora, como un dato adicional, analizar el entorno político, realizar un análisis geopolítico que es indispensable para poder conocer desde una óptica objetiva y crítica cuál ha sido la forma en que se han tomado las decisiones desde el poder público, porque han sido cambiantes y, como lo decíamos, ahora por instrucción presidencial, pues ya no se dan concesiones, aunque legalmente se tendrán que dar. Es decir, este tipo de información debe de tenerlo muy claro el inversionista para que después no sea una sorpresa, le cambie sus planes de inversión y termine siendo un mal negocio que nos da una mala imagen en el mundo, ¿no? Y como tercer punto, que creo que lo tocaron muy bien, es un análisis sobre el tema comunitario. Sin duda, el tema comunitario adquiere una relevancia muy importante. Más adelante veremos las razones. Sin embargo, creo que el análisis del tema comunitario, de los antecedentes de la comunidad, si hubo alguna empresa anterior que quedó bien, que quedó mal, pero es bien importante que este análisis sobre la viabilidad comunitaria se realice a conciencia, se realice a detalle, porque puede ser o la mayor fortaleza de la empresa o su mayor debilidad. Muchas gracias, Andrés. Pudiéramos quizá concluir y me gustaría dar esta opinión a título personal. Me gustaría resaltar tres factores que pudiéramos recomendarle también a las empresas mineras que buscan invertir y tener un proyecto exitoso en México. Y la primera es muy lógica, es hay que ver a México con buenos ojos para empezar, ¿no? Somos un país muy atractivo para recibir inversión en materia de minería. Tenemos una población joven y tenemos una población altamente calificada para desempeñar los diferentes trabajos que se requieren en la industria. No solo eso, nuestra posición geográfica es envidiable, y tengo que resaltar, porque es importante decirlo, que tenemos en este momento una economía abierta con una serie de tratados internacionales y tratados para evitar doble tributación que hacen a la economía mexicana una economía muy atractiva por encima de muchas otras del planeta. Número dos, la segunda recomendación, y ya la mencionaron mis colegas, es hay que cumplir con la ley. Es decir, la industria minera, los actores de la industria minera, tenemos que seguir poniendo el ejemplo en cuanto al cumplimiento de la ley. Es decir, el Estado de Derecho no lo crea únicamente el gobierno, lo creamos todos, también los ciudadanos. Y la industria minera ha sido pionera, por ejemplo, en el año 2020, ya lo adelantaba Efraín Alba de la Secretaría de Economía, en el cumplimiento de los protocolos de prevención de contagios de COVID-19. Nuestra industria también fue pionera en el año 2021 en la implementación de las diversas reformas que hubo a la Ley Federal de Trabajo y otras leyes federales en materia fiscal, sobre todo en temas de subcontratación. Y muchas veces nosotros sugerimos incluso a nuestros clientes que se sometan a programas de autogestión en materia ambiental, en materia laboral, es decir, de forma preventiva, la industria minera le demuestra a las diversas autoridades que la regulan que cumple con los requisitos. Y número tres, necesitamos ser parte de la solución como industria minera. Es decir, existen allá afuera muchas falta de información,
muchos quizá falsos estereotipos sobre la industria y tenemos que ser los primeros voceros hacia la sociedad, hacia las autoridades municipales, estatales y la federal, de la importancia, relevancia de nuestra industria y del respeto que tiene por el marco jurídico. Eso nos lleva a la segunda pregunta del panel, que es, ¿cuáles son las recomendaciones que darían ustedes a las empresas mineras que buscan ingresar al sector y cuáles son básicamente los desafíos que podrían enfrentar? Y para responder esta pregunta, cedo la palabra en primer lugar ahora a mi colega Mariano Calderón. Mariano, el foro es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Rubén. Creo que todos hemos coincidido en que la clave y el mayor desafío que están enfrentando la industria actualmente es la seguridad jurídica, la legalidad y el Estado de Derecho. Es un punto fundamental y clave y es el mayor riesgo ante lo cambiante de las decisiones gubernamentales y la necesidad de hacer ese análisis geopolítico que tan acertadamente mencionaron Enrique y Andrés. O sea, entender dónde vamos a invertir, cuál es el Estado, quién tiene actualmente la titularidad del gobierno, prever si va a haber un cambio también, porque desafortunadamente, y eso no abona la seguridad jurídica, hemos visto muchas situaciones donde al existir un cambio de gobierno se desconocen o no se está de acuerdo con las decisiones que se tomaron los gobiernos anteriores, ya sea a nivel estatal o municipal o incluso a nivel federal. Entonces, sensibilizarse de cuáles son los componentes políticos, quién va a gobernar esa entidad, cuál es la reacción que ha tenido la autoridad federal respecto de las inversiones mineras realizadas en esa entidad en particular, y poner especial énfasis, creo que también, en el tema comunitario, como ya lo han mencionado ampliamente mis colegas, sensibilizar a la comunidad, llevar a cabo de una manera profunda, diligente, y cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos, la consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas. Puede ser el elemento clave para que un proyecto sea viable o que un proyecto sea prácticamente de imposible realización si no se logra tener y cumplir con este requisito de la consulta previa. Entonces, el tema comunitario, el tema de la tenencia de la tierra y el contacto con las autoridades, considero que es clave enfocarse en el cumplimiento de todos los requisitos, tener la certeza de que se cuenta con todos y cada uno de los permisos necesarios para la operación y cerciorarse de que estos hayan sido expedidos conforme a la ley, conforme al marco jurídico y dentro de los plazos legales establecidos. Gracias, Mariano. Cedo ahora la palabra a mi colega Andrés Pérez Jaulet. Andrés, el foro es tuyo. Gracias, Rubén. Bueno, creo que quiero insistir en el tema de la recomendación más importante, pues es el tema comunitario. Es decir, yo creo que la mejor recomendación, además del cumplimiento estricto, como bien se señalaba, de las normas y la pulcritud en sus procesos legales, que hoy en día es indispensable que se cumpla, creo que la aprobación social adquiere una relevancia muy importante y nos ha tocado, pues, incluso a los abogados mineros, pues ampliar nuestra cartera de servicios, por señalarlo de forma muy, muy específica, en este tipo de intervención social, en este tipo de negociaciones, porque no solo es necesario que la comunidad esté convencida de que la minería, de que la mina va a ser en su beneficio, sino que tengan un sentido de apropiación del mismo proyecto, es decir, que se sientan parte del proyecto minero, que consideren al proyecto minero como un polo de desarrollo humano, económico, social, educativo, es decir, que tenga un impacto multidimensional en la realización del proyecto minero en sus comunidades, en sus habitantes, en sus hijos, que tengan un futuro diferente, es decir, se tiene que invertir mucho tiempo, dinero y esfuerzo, realizar mucho trabajo de las empresas mineras, para que las personas, los pobladores, las comunidades que conforman los pueblos que se encuentran aledaños o incluso a veces en el mismo sitio, se sientan parte del proyecto minero y no lo vean como un invasor que viene a afectar sus tierras y que viene a afectar su vida. Al contrario, que sea un polo de desarrollo. Es decir,
Si logramos esto, si las empresas mineras logran esto, es la mejor fortaleza y es el mejor impulso que pueden tener enfrente de un gobierno que pueda estar a favor o en contra de la minería, que para ser ciertos, pues hemos encontrado cierta oposición de forma muy específica, clara y dicha de forma directa hacia la minería hoy en el gobierno actual. Por lo tanto, el tener esa base social puede ser su mejor impulsor, su mejor defensor del proyecto minero, ya que es difícil que una autoridad local, ya sea municipal, estatal o incluso federal, vaya en contra de un proyecto que tiene toda esta aceptación y todo este impulso social, por una razón muy simple, y a lo mejor aquí habrá quien levante un poco la ceja. Sin embargo, yo creo que hoy más que nunca lo más importante es los votos, la base electoral, y difícilmente se iría en contra de una comunidad que está a favor de la mina. Pero sí, por el contrario, si no se hace este trabajo y se tiene una comunidad en contra, pues es muy fácil que las decisiones que se tomen en el gobierno respecto a los permisos, autorizaciones, pues contengan una carga ideológica sumada al tema de tener a la comunidad en contra, y eso sería el principal problema que enfrentarían para el desarrollo del proyecto. Mi recomendación, además del cumplimiento de todas las normas y hacer todo este trabajo, es acercarse con la comunidad, trabajen con ellos, escuchen y analicen sus necesidades, involúcrenlos en posibles soluciones, que ellos sean parte no solo del problema, sino de la solución, porque les aseguro que ese va a ser el mejor trampolín que pueda tener un proyecto minero de dejar un desarrollo integral en las comunidades donde se va a desarrollar. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Cedo la palabra ahora a mi colega Enrique Rodríguez. El foro es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Pues mira, muy interesante todas las recomendaciones que podemos dar. No a manera de broma, sino de forma muy seria. Yo creo que Andrés, lo que dijo en su anterior intervención, es fundamental. Tener un buen abogado. Tener un buen abogado que conozca la materia debidamente, porque hemos encontrado una serie de charlatanes ayudando a diversas empresas que vienen al país, o inclusive empresas mexicanas que van a desarrollar la actividad minera, que han recibido una serie de recomendaciones fatales, ¿no? Para esto, no les dan los elementos necesarios para que puedan llevar a cabo sus actividades en estricto cumplimiento a la ley. Entonces, primero, para mí hay que cumplir con la ley perfectamente. Segundo, hay que estar cerca de la autoridad. Normalmente hay mucha gente que recomienda alejarse de la autoridad para no llamar la atención. Yo creo que cuando las cosas las haces bien, nada como seguir con un contacto directo con la autoridad, quien seguramente te va a apoyar. Hay diversas, todos lo sabemos, instancias. Pero aquí la Secretaría de Economía en nuestro país se ha dedicado en la parte de la minería a apoyarnos. Y entonces es quien nos ha abierto las puertas con las demás autoridades, con Conagua, con Semarnat, etcétera, para poder lograr obtener resultados favorables para el proyecto minero. Y bueno, lo último que mencionaban acerca de las comunidades es fundamental. A mí me ha tocado muchas veces el que la propia empresa lleve a cabo las negociaciones con las comunidades, con los ejidos, con los propietarios de la tierra, en donde desgraciadamente lo hace una persona que no tiene la capacidad de hacerlo. Y en donde inclusive se sigue viendo temas como en donde se trata única y exclusivamente de beneficiar a un líder, ¿no? De elegido y le dan dinero, etcétera, para que logre obtener los votos en la asamblea que apruebe ya sea el convenio de ocupación temporal o algunas otras actividades, lo cual me parece que es una cosa que lo único que va a generar son problemas en el futuro para un proyecto minero. Repito, hay que estar conforme a la ley, cerca de la autoridad y tratar de hacer las cosas con gente que tiene la experiencia y la capacidad para llevar a cabo un proyecto de una manera que garantice
que en el futuro va a poder tener éxito, por lo menos desde el punto de vista del cumplimiento con la norma y desde el punto de vista legal. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Cedo la palabra ahora a Pablo Gutiérrez. Adelante, Pablo. Gracias, Rubén. Pues un poco en la línea que señala Enrique y Andrés, nosotros, por lo que hace a la tierra y relaciones comunitarias, siempre recomendamos hacer un proceso en tres etapas. Primero, hacer un análisis preliminar para realmente mapear cuáles son las tierras de interés, cuál es su situación legal como en términos generales, qué comunidades están involucradas, qué derechos ya se tienen, y los demás temas que podrían hacer inviable el proyecto desde un inicio sin tener que ir a campo, sin tener que gastar mayores recursos. Pero, por ejemplo, si te encuentras una comunidad no certificada en Oaxaca y ya hay antecedentes que están en contra de la minería, pues bueno, sabes que el reto de desarrollar un proyecto va a ser mucho mayor. Si hay proyectos cancelados en esa zona, si conoces infraestructura previa que les costó muchísimo trabajo entrar o que tuvieron serios conflictos, siempre se pueden tomar decisiones, digamos, desde el escritorio. Segundo, si esta etapa se pasa, sí recomendamos hacer una investigación y auditoría profunda antes de entrar propiamente a la negociación. Aquí, en esta auditoría, lo que hay que lograr es conocer la situación jurídica, los riesgos sociales y los retos geográficos de las tierras y comunidades que serán impactadas o que ya han sido impactadas, para tener un panorama completo, porque una cosa influye en la otra. O sea, puede tener un proyecto título sobre el lote minero y sobre las áreas núcleo, pero si no tienes los caminos de acceso, pues muchas veces ahí es donde se detonan los problemas. Y lo mismo, si no se consideran a las comunidades que ahí están asentadas, pues es un tema. El reto aquí es muchas veces conseguir la información. No siempre está disponible, está en distintos lugares, no siempre es consistente y de pronto pues no es tan fácil conseguirla, ¿no? A veces se consigue en campo, local, con autoridades locales, con autoridades en la Ciudad de México, etcétera. Hay que integrar toda esta información, hacer un buen diagnóstico y plantear una estrategia para llevar a cabo estas negociaciones pensando con una visión a muy largo plazo. Y tercero, ya una vez definida la estrategia, ya una vez con toda la información, ya una vez sabiendo quiénes son los dueños de la tierra, entonces sí entrarle a negociar, a regularizar situaciones, a adquirir derechos inmobiliarios, a generar buenas relaciones comunitarias, pero ya conociendo con exactitud el territorio, las comunidades, de dónde vienen, qué necesitan, qué es lo que quieren, y buscando que las negociaciones se hagan directamente con los interesados, ¿no? Evitar en lo posible que se involucren terceros, gente que no tiene nada que ver y que siempre se acerca en este tipo de proyectos. Con un esquema así, pues aseguras que atiendes a las personas que realmente tienen los derechos, ¿no? Básicamente es lo que nosotros vemos. Gracias, Pablo. El marco jurídico de todo país se integra por la serie de documentos o leyes que regulan el sistema y las actividades que se realizan en el mismo. En el caso del Estado mexicano, todos sabemos, tenemos encima de todo la Constitución y al mismo tiempo los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Obviamente leyes federales, hay reglamentos, hay legislación local y a final de cuentas también existen los contratos privados que regulan las relaciones entre personas. Al mismo tiempo vamos a analizar en esta última parte del panel el tema de la expropiación, que jurídicamente la expropiación directa se considera como un acto formal y materialmente administrativo en virtud del cual se extingue la propiedad privada por causa de utilidad pública mediante indemnización. El derecho internacional también marca otro tipo de expropiaciones como la expropiación indirecta, siendo uno de estos tipos la nacionalización de ciertos bienes o de ciertos derechos, o lo que se conoce como el creeping expropiation, que es una expropiación progresiva. Si bien es cierto, no se pierde la propiedad de un bien o no se pierde la titularidad de un derecho, el ejercicio de este o el uso de aquella se vuelve imposible por una serie de regulaciones excesivas. La última pregunta del panel es la siguiente: ¿cómo podemos fortalecer y hacer el marco jurídico mexicano más libre que proteja los derechos de las empresas mineras? ¿Y qué riesgos existen en nuestro sistema jurídico de expropiación y cómo podemos combatirlos? En ese sentido, cedo la palabra en esta ocasión a mi colega Enrique Rodríguez. Adelante, el foro es tuyo, Enrique. Gracias, Rubén. Mira, el tema expropiación es curioso, está de moda,
el hablar de la expropiación en materia minera, por todos los dichos, dimes y diretes que ha habido sobre el tema fundamental de ciertos minerales, ¿no? Ciertos minerales que se están viendo como para el desarrollo estratégico del país, etc. Esto ya ha existido en la ley del 75. Hay que recordar que hubo la posibilidad de que el gobierno mismo separara algunos de los minerales y dijera, estos minerales no van a poder ser concesionados y demás. Yo diría, primero, no hay que espantarse. La expropiación existe desde 1917, en forma muy clara, la Constitución del 17 establece la posibilidad real de llevar a cabo una expropiación. Existe una ley específica sobre la materia, ¿no? Y existe una ley de bienes nacionales. Entonces, todo esto ha existido desde hace muchos años. Aquí, muy importante lo que mencionaban mis colegas, México no es un país que existe de manera aislada en el mundo. México es parte de tratados internacionales y, bueno, para quienes más invierten en minería en México, que sea muy claro, que son los propios mexicanos, los canadienses, los estadounidenses, los australianos, hay que tomar en cuenta que existe un T-MEC y el T-MEC protege de muchas cosas. La expropiación, como bien lo mencionaste en una extraordinaria introducción, Rubén, requiere de una causa de utilidad pública. Una causa de utilidad pública, y viene claramente en la ley de expropiación establecido que es una causa de utilidad pública. O sea, no hay invenciones, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado porque en la ley de bienes nacionales se establece la expropiación de los inmuebles y hay una serie ahí de requisitos que cumplir y todo. Se hace todo un manejo de cómo llevarla a cabo. Y no menciona a las concesiones mineras. Este es otro tema muy interesante. Sin embargo, las concesiones mineras son bienes personales que también pueden ser sujetos a la cancelación por causa de utilidad pública. Entonces, la concesión minera como tal no es que te la expropien, es que en un momento determinado se cancelaría la concesión minera. La concesión minera luego se convertiría en una asignación minera, ¿no? Quizás se diera al servicio geológico para continuar la exploración y demás. Y quizás se mandara esa concesión a las reservas nacionales, ¿no? Que fue lo que pasó en la ley del 75, ¿no? Diversas concesiones mineras se cancelaron, se convirtieron en reservas nacionales. Y esas fueron las que se quitaron a los particulares y se dijeron, estas son del Estado para asegurar el desarrollo del Estado con estos minerales. Entonces, yo digamos como para sintetizar esto es, la expropiación existe y no solo en nuestro país, en muchos países. Yo consideraría que México tiene una legislación muy vasta, muy buena, y que a diferencia de otros países que nos compiten, que son en América Latina, tenemos instituciones aún existentes, una ley, un marco jurídico muy bueno, con lagunas, como cualquier marco jurídico en cualquier país, pero que a diferencia de esos otros países, sí tenemos estabilidad. Y esa estabilidad se refleja, creo que todos ustedes han tenido unos buenos años, los últimos, en cuanto a trabajo, por toda la cantidad de inversión que ha entrado el país en la minería, ¿no? Entonces, yo diría que hay que verlo todo con una óptica de que no es nuevo, ahí está, existe. ¿Y cómo reducir y minimizar el riesgo? Otra vez, es cumpliendo con la ley, buscando un marco legal adecuado y tratando en todo caso, de estar cerca de la autoridad, porque los proyectos mineros, como ustedes saben, han sido considerados en muchas ocasiones causa de utilidad pública, incluso para la tenencia de la tierra. Hoy en día ya es una industria
que sigue estando mencionada como prioritaria. Tenemos claro que la electricidad y el petróleo arriba de nosotros, pero seguimos estando como una actividad prioritaria. Entonces, yo no me espantaría mucho, simplemente trataría de entender mejor lo que es una expropiación y que siempre ha existido ahí. Gracias, adelante. Enrique. Gracias. Cedo la palabra en este momento a mi colega Pablo Gutiérrez. Adelante, Pablo. Gracias, Rubén. Pues yo lo que veo, por lo menos en la parte de la tierra, como Enrique, no es un riesgo de que el gobierno vaya a expropiar terrenos sobre los cuales se esté realizando explotaciones, sino más bien que en la parte regulatoria pues ha habido cosas que caminan más lento, que se vuelven más complicadas, en donde hay una resistencia más fuerte de algunas autoridades. Y más bien en la tierra, sí creo que hay muchos cambios que se podrían hacer. Creo que ninguno depende de las empresas mineras. Tendrán que ser cambios estructurales, como por ejemplo hacer un catastro único a nivel nacional y que fuera más fácil definir si un terreno es propiedad privada o es propiedad social, y empezar a mapear los conflictos que existen, que fue un ejercicio que se hizo sobre la propiedad social durante pues, casi 20 años, en donde se fueron a medir los terrenos, a identificar quiénes eran los dueños, qué tipo de tierra tenían, y que hoy me parece que en la parte de auditoría la propiedad ejidal es bastante más cierta, hay mucho más certeza que en la propiedad privada. Se podría hacer algo así. Pero para las empresas, lo que podrían hacer con el sistema que existe, creo es, y ya lo anunciaba Andrés, es tener mucho mejores relaciones comunitarias, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado que el poder está en la gente y que si la gente quiere que un proyecto se haga y salga adelante, por más que exista resistencia, las cosas se van a hacer. Sin duda, los proyectos mineros tienen un impacto profundo y cambian a veces radicalmente por las cosas, ¿no? Y físicamente incluso muchas veces se ven. Entonces, hay que tener mucha sensibilidad, hay que tener muy buena comunicación, hay que ser muy cercanos a la gente, entender realmente cuándo te están queriendo extorsionar y cuándo realmente tienen una petición que hay que atender, cuando hay un reclamo legítimo, cuando se hizo una negociación que no fue justa, que no se les pagó lo que se debía, cuando pues tienen un conflicto sobre la tierra de muchos años y que pues, no han podido resolverlo, etcétera, ¿no? Estar muy cerca de ellos, escucharlos y realmente atender estos temas y no dejar que escalen, porque muchas veces las empresas se cierran y creen que porque tienen un documento que ya está inscrito y que ellos piensan que no tiene problemas, estos problemas no van a escalar. Y muchas veces, pues de pronto agarran tracción con un líder social, con algún líder político, o con algún buen abogado, etcétera, y se vuelven mucho más grandes de lo que debieron ser desde un principio, ¿no? Básicamente es lo que yo vería. Gracias, Pablo. De acuerdo al rol de participaciones, le toca ahora el foro. Andrés Pérez Jaulet, el foro es tuyo. Vamos a ver si podemos reducir un poco la participación también para que Mariano pueda intervenir. Gracias, Andrés. Adelante. Sí, claro, seré muy breve. Creo que coincido plenamente con lo que han señalado Pablo y Enrique. Específicamente, como señalaba Enrique, no veo condiciones de alto riesgo en tema de expropiación. Existe un marco legal que nos permite tener procedimientos muy claros, justificaciones muy específicas, y a pesar de que no hay un ambiente positivo en términos generales por parte del poder público para la minería, pues no considero que estemos en esa situación de un tema tipo el cardenismo, algún asunto de esa naturaleza que permita generar una expropiación de los bienes. Y por otro lado, la cancelación de las concesiones, pues también está muy claro los procedimientos donde incluso hay un periodo para poder subsanar ese tipo de irregularidades. Creo que en eso sí tenemos un sistema sólido que, a pesar de tener algunos embates en contra del sistema legal, pues se ha mantenido y creo que no estamos en ese riesgo. En cuanto al marco legal, creo que lo que realmente necesitamos son mecanismos eficaces para hacer que ese marco legal realmente se cumpla. Es decir, el marco legal es perfectible, evidentemente tiene huecos. Sin embargo, lo que realmente necesitamos son mecanismos legales que permitan hacer que el ciudadano, que el gobernado, tenga acceso directo a que se cumpla ese marco legal. Porque hoy en día vemos que por decisiones unipersonales, deliberadamente se incumple con la ley, como el caso que veíamos de las concesiones, o aunado pues a la gran opacidad que ha generado más corrupción todavía,
en ciertos entes donde la información que debería ser pública, lejos de ser eso, pues cada vez se esconde más. Es decir, hay muchos otros mecanismos más que modificar el marco legal. Yo diría que incluso con la circunstancia actual, mejor que ni le muevan, pero sí es importante que se generen mecanismos mucho más eficaces para poder hacer que ese marco legal se cumpla. Yo creo que eso es el tema en cuanto al marco legal. Sería cuánto mi participación. Gracias, Andrés. Mariano, estimado Mariano Calderón, el foro es tuyo. Adelante. Sí, muchas gracias, Rubén. De manera muy breve, porque entiendo que ya tenemos el tiempo encima, coincido plenamente con mis colegas. Si bien hay un sentimiento y un ánimo de temor respecto de eventuales expropiaciones, considero que no hay que tomarlo de manera muy drástica ni agobiarse demasiado sobre ese tema. O sea, no hay que descuidarlo, desde luego, pero tener presente que vivimos en un Estado de Derecho, que hay un marco jurídico perfectamente establecido en la Constitución, en la Ley de Expropiación, la Ley de Bienes Nacionales, la propia Ley Minera, a la que se debe de apegar toda actuación de la autoridad. La posibilidad de expropiar siempre ha existido, siempre ha sido una facultad que ha tenido el Estado mexicano en diversas situaciones, pero no es una facultad absoluta, no es una facultad que pueda aplicar sin ningún límite, sin ningún parámetro, sino que debe de cumplir con ciertos requisitos y fundamentalmente debe demostrar que existe una causa de utilidad pública, justificarla y soportarla legalmente. Y en caso de que se llegue a ese extremo de expropiación, pues desde luego existen los mecanismos de defensa para oponerse a la misma, para defender los derechos de propiedad que existen. Entonces, creo que no es algo que deba de preocupar demasiado, sino nada más estar pendientes de ello, tenerlo en el radar, pero siempre existe el marco jurídico para defendernos, existe un poder judicial que normalmente resuelve de manera muy bien todo este tipo de controversias respecto a expropiaciones. Entonces, acudir y tener fe de que hay mecanismos de defensa en México para defender la propiedad. Gracias, Mariano. Gracias a todos mis colegas por su intervención. Pudiéramos quizá hacer una breve conclusión diciendo la industria en México, creo que se nota, es una industria muy fuerte, muy respetada. Existen más de 500 empresas mineras invirtiendo en México, más de 300 de ellas tienen capital extranjero. Hay muchas voces, no únicamente de abogados ni de los colegas que están aquí presidiendo este panel, que vamos a defender la minería porque estamos convencidos de que la minería en México es una minería responsable, innovadora, que cree en la sustentabilidad y en el respeto a los derechos humanos y los respetos de las comunidades receptoras, así como la igualdad de género y de otros muchos factores. Yo creo que uno de los elementos más fuertes de la minería mexicana es su unión. Lo vemos en las instituciones y cámaras existentes, la CAMIMEX, la Asociación de Ingenieros en Minas y Metalurgistas, los diferentes clústeres mineros, incluso las autoridades que son muy activas, aquí las tenemos en este foro, ¿verdad? Y existe, por ejemplo, incluso asociaciones de directores de minería que se están organizando y todos nos estamos poniendo a trabajar para hacerle ver, no solo como bien lo destacaron mis colegas, a las comunidades receptoras los beneficios de la minería, sino también a la autoridad. Y en ese sentido yo creo que es importante hacer un llamado muy respetuoso, pero muy firme a nuestras autoridades y nuestros legisladores que se tomen de manera responsable, obviamente, cualquier proceso legislativo. Ya nos anunciaba Efraín Alba la creación de este Consejo Consultivo. Cuenten con nosotros, las empresas mineras, los abogados de empresas mineras, vamos a estar ahí para defender los intereses de esta industria tan noble y tan generosa. Gracias a todos los participantes y a todos los escuchas por participar en este foro. Cedo la palabra a Mara de México Business. Mi nombre es Rubén Cano. Un honor haber estado con ustedes esta mañana. Muchas gracias.